Bueno, muy bien, estamos con el diputado provincial José Artusi, nos está visitando en esta noche en Tribuna Libre, y como siempre lo hacemos, la idea es plantear temas que tienen que ver, claro, con la provincia de Entre Ríos. Está el Pepo, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Antes que nada, déjame felicitarte por la más que merecida distinción que ha obtenido este programa días atrás, así que muchas felicitaciones a vos y a todo el equipo. Vos sabés que estos premios, estos reconocimientos también tienen que ver con los que le dan contenido, que en definitiva son ustedes. Bueno, muchas gracias. No, la verdad que me alegró muchísimo, creo que es una distinción merecida. Pepo, bueno, ¿cómo está la provincia? Hoy justamente lo comentábamos en la radio, van como de la mano y hay sectores peronistas fundamentalmente que no lo miran con demasiado buenos ojos a esto de Macri, Bordet, por ejemplo, que hoy están juntos en los Estados Unidos. Es una buena señal. Sí, yo creo que hay que saber diferenciar, Jorge, dos tipos distintos de tiempos políticos. Algunos autores hablan de tiempos agonales, de disputa, de conflicto, cuando obviamente en regímenes democráticos se acerca una compulsa electoral. Allí, por definición, por lógica, quizás hay que exacerbar las diferencias, porque nosotros intentamos convencer al electorado de que vote nuestra propuesta y no otra. Y cuando terminan las elecciones, como terminaron el 22 de octubre en todo el país, empiezan otros tiempos de construcción, de búsqueda de acuerdos, de convivencia pacífica y democrática entre sectores políticos diferentes. Y en un país federal como el nuestro, que el presidente tenga buen diálogo no solo con los gobernadores de su sector, en este caso los gobernadores de Cambiemos, sino también con gobernadores de otro signo político, como el caso de Entre Ríos, me parece que es la muestra de un país que está cambiando en este sentido, que está comenzando a superar esta grieta que pretendía dividirnos de manera absurda como enemigos entre los argentinos. Y bueno, es un signo de estos nuevos tiempos. De todos modos, yendo un poco a tu pregunta, la provincia no está bien. Es una provincia que todos sabemos está muy endeudada, con un esquema impositivo retrógrado que el gobierno no atina a modificar, con una serie de problemas estructurales que ya a 2 años de asumir el gobierno de Bordet no solo se mantienen, sino que en muchos casos yo diría que se han profundizado. ¿Y estos cambios después de las elecciones, vos crees que, o la oposición en todo caso, cree que sería una cuestión de maquillaje, o el gobernador realmente interpretó lo que han dicho las urnas y quiere efectivamente introducir cambios para que a él y a su gobierno le vaya mejor? Tenemos que partir de la buena voluntad, Jorge. Creo que son recambios absolutamente lógicos después de una elección en la que Cambiemos, recordemos, obtuvo un rotundo triunfo desde la oposición, en nuestro caso en la provincia de Entre Ríos, y evidentemente políticamente el gobierno de Bordet recibió un duro golpe en términos políticos. Esto está claro y era lógico, es lógico que en estas circunstancias se apele a un cambio bastante importante en el gabinete. Nosotros somos respetuosos de las decisiones del gobernador, en algunos casos como el de Rosario Romero, a quien conocemos por nuestra labor en la Cámara, obviamente vamos a tener quizá un diálogo más cercano, pero me parece que tenemos que ser muy prudentes, muy constructivos en este sentido, y en todo caso evaluaremos la respuesta a esta pregunta que vos hacés a medida que vayamos viendo las acciones concretas. Puede ser que sea solo un cambio de nombres y que la orientación de las políticas no cambie en lo más mínimo, o ojalá, como queremos, puede ser que este cambio de nombres también sea el correlato de un golpe de timón en las políticas públicas entrerrianas, porque evidentemente no solo se trata de dar respuesta a lo que el gobierno puede interpretar como una derrota electoral, sino también, más allá de las elecciones, más allá de lo político partidario, a un sinnúmero de reclamos de la sociedad entrerriana que no están satisfechos. A tal punto, un poco viene la factura de parte del gobernador que, bueno, Uruguay, que venía siendo favorable al gobierno en los últimos años, ha perdido otra vez, y bueno, Shepens, que estaba al frente de producción, creo que fue el primero que se va. Sí. Por otro lado, Concordia, donde prácticamente todos los entes tenían como presidente a alguien oriundo de esa ciudad, ya también, uno nota, empezaron los reacomodamientos. Son pases de factura, sin lugar a dudas. Sí, yo no quiero
meterme demasiado, claro, digamos, en la interna del gobierno ni en la interna del peronismo. Demasiado tiene Cambiemos para, a partir del triunfo, seguramente también reacomodar algunas cuestiones para profundizar lo que ustedes dicen es el cambio. Sí, nosotros en primer lugar estamos muy contentos porque la verdad que fue una elección histórica, la del 22 de octubre. La esperábamos de alguna manera, pero también es verdad que nos sorprendieron algunos guarismos, algunos porcentajes, mejorando la performance electoral incluso con respecto a las PASO, en una proporción que en algunos casos fue realmente llamativa. Esto, en primer lugar, obviamente nos provoca una gran alegría, nos obliga también a ser muy agradecidos, por eso no quiero dejar de agradecer y de valorar el compromiso que tuvieron todos los militantes de Cambiemos aquí en Basavilbaso y en todo el departamento. Pero en segundo lugar, o quizás antes que eso, nos coloca a quienes tenemos alguna responsabilidad dirigencial en Cambiemos una mochila con un enorme peso, en el sentido de que es una gran responsabilidad. Claro. No solo hemos logrado un triunfo electoral que consagra 3 diputados nacionales para Cambiemos en la provincia de Entre Ríos, engrosando de esta manera el interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados de la Nación y generando de esta manera mayor gobernabilidad, o una mejor gobernabilidad, diría yo, para impulsar una segunda fase de cambios que empieza ahora o a partir del año que viene, sino que también, obviamente, esta es una lectura política que no podemos dejar de hacer, nos coloca de cara a la elección del 2019 en una posición que para cualquier analista político era difícil de esperar hasta hace poco tiempo. Uh-huh. Y esto nos obliga a no caer en la soberbia, a no caer en el triunfalismo, no caer en el exitismo, no pretender que los votos son de una persona, de un sector, sino que son producto de una construcción política colectiva, como fue Cambiemos, fue producto de hacer lo que había que hacer, de construir esta herramienta. Hay que cuidarla porque evidentemente lo que nos depara el 2019 es una enorme responsabilidad. Construir un programa de gobierno para ganar la elección en el 2019, lograr ese cambio que no pudimos en el 2015 y gobernar bien, para transformar esta provincia, para solucionar todos esos problemas estructurales que el peronismo viene siendo incapaz de resolver desde el año 2003. Fíjate que hasta a tal punto ha cambiado la política que ya una elección no se resuelve por una cuestión de tipo territorial como era antes, como lo fue históricamente. Sí. Si vamos a las listas que se han presentado recientemente, el justicialismo tenía, bueno, quien encabezaba justamente la lista era de Gualeguaychú, uno de los principales distritos. El segundo en la lista, Maida Cresto de Concordia. Sí. En tanto, el sector de Cambiemos, fíjate que lleva a Tilio Benedetti, que si bien es conocido, bueno, es de La Roque. Sí, sí. El segundo lugar para una persona que proviene de Maciá, en todo caso, un poco conocida en Concepción del Uruguay. Sí. Y el tercer lugar para un hombre de Sauce de Luna. Digo, el peso en cantidad de votos era realmente importante a favor del peronismo en términos, insisto, de la política tradicional, y tampoco sirve ya. Sí, yo creo que evidentemente los modos de hacer política han cambiado y han cambiado de una manera muy profunda en los últimos años y tenemos que tomar nota de eso. Esto que vos decías, el peso de la territorialidad, cómo también se nacionalizó en alguna medida una campaña, sí, el rol de los medios de comunicación, qué papel juegan las redes sociales, nuevos modelos o nuevas formas de militancia, nuevas formas de comunicación política, de estrategia política. Uh-huh. Tenemos que hacer, creo, una lectura muy profunda de eso, muy detallada, muy detenida. Me parece que estamos siendo testigos de cambios culturales que afectan la esfera política en nuestro país, que quizás no somos del todo capaces de verlo porque somos contemporáneos a esos procesos, claro, de cambio. Pero son procesos de cambio muy fuertes, que están cambiando la sociedad argentina. Me parece que hay una sociedad argentina más madura, más expectante, que está entendiendo que, bueno, que a veces es necesario esperar, que es necesario no encandilarse por las falsas promesas del populismo, que hay que profundizar un camino que muchas veces es difícil, pero que vale la pena transitar. Por eso me parece que hay que valorar esta confianza renovada en Cambiemos, cuando sabemos que hay muchos sectores de la sociedad argentina y entrerriana que evidentemente no la están pasando bien. Uh-huh. El gobierno ni de cerca ha solucionado todos los problemas. Es más, está empezando lentamente a solucionar algunos de ellos. Pero creo que la sociedad ha madurado y ha entendido
que salir de décadas de populismo, de atraso, de desperdiciar oportunidades y de una matriz de profunda corrupción en el manejo de la cosa pública no se hace de un día para el otro. Algunas cosas sí, salir de ese esquema de corrupción sí, pero cambiar una estructura económica y social, cambiar prácticas culturales, mejorar la educación, mejorar la salud pública, mejorar la infraestructura, que se está haciendo, pero va a llevar mucho tiempo. Y creo que la sociedad está entendiendo no solo el camino, sino también la gradualidad de los cambios y los tiempos que eso implica. ¿Vos creés realmente, o en todo caso piensa Cambiemos, que es viable esto que proponía en campaña el gobernador a propósito de Salto Grande, que bueno, insiste con esta idea de provincializar esta cuestión, que bueno, entrevistando a mucha gente de Cambiemos dicen como intención es válida, pero es imposible? En primer lugar, Jorge, yo diría que es válido, y esto lo hemos dicho siempre, más allá de los matices, es válido y es necesario, y nos parece genial instalar un debate pendiente sobre Salto Grande. Yo lo primero que diría sobre Salto Grande es que tenemos que reconocer que es una obra inconclusa, que nadie lo dice. Salto Grande se creó como un proyecto multipropósito para generar cuatro objetivos: agua potable, navegación, energía en un tercer orden de prioridades y riego. Y de esos cuatro objetivos de Salto Grande, lo único que hace y hace muy bien es proveer de energía tanto la Argentina como el Uruguay. Salto Grande, la verdad, es una obra binacional, ni siquiera nacional. Es muy difícil, me parece, hablar de provincialización. En todo caso, me parece que tendríamos que centrar el debate en cómo hacemos, primero, para terminar Salto Grande y para que pueda cumplir estos cuatro objetivos, sobre todo el más relegado, que es el de la navegación, que a nosotros en un departamento como este nos importa sobremanera por la importancia que tiene el puerto de Concepción del Uruguay, y luego ver cuál es el rol que juega Entre Ríos en ese escenario. O sea, en el escenario nacional, en el escenario regional. Claro, cómo podemos aprovechar realmente la presencia de una obra estratégica para el desarrollo como es Salto Grande. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley en este sentido en la Cámara, que no apunta a provincializar el complejo, porque esto realmente creemos que fue en su momento una jugada, sinceramente lo decimos, demagógica, un manotazo de ahogado electoral en momentos difíciles, pero sí a generar algunos mecanismos que permitan que los entrerrianos nos beneficiemos más de la presencia de Salto Grande. Por ejemplo, reducir la tarifa. Por ejemplo, a través de la coparticipación energética, o sea, recibir, esto lo han reclamado también a través de un proyecto en su momento los misioneros con respecto a Yaciretá, sin necesidad de provincializar la represa, que realmente es algo muy difícil, por no decir imposible, encontrar algún mecanismo concertado con la nación para que no solo recibamos como ahora regalías y excedentes, que en virtud del atraso tarifario que tuvimos hoy prácticamente Salto Grande no genera excedentes y por eso la CAFE que está muy desfinanciada, sino también ver la posibilidad de recibir parte de la energía que produce, ya sea directamente o a través de algún estímulo, algún incentivo, para que podamos ofrecer, por ejemplo, energía más barata para que se radiquen empresas electrointensivas e industriales a lo largo de la costa del Uruguay. Digo, este podría ser un mecanismo, sí. Me parece interesante que demos el debate, pero un debate serio. La verdad, era bastante llamativo y por no de alguna manera indignante escuchar que de golpe, cuando Cambiemos ganó las elecciones, después que tuvieron 12 años de las más amplias mayorías legislativas, a ningún dirigente peronista se le ocurrió jamás hablar de provincializar Salto Grande. Y de golpe, cuando Macri presidente, aparece esto como la panacea. Era realmente llamativo y creo que fue una movida demagógica, carente de todo sustento. Pero, dicho esto, no nos negamos en absoluto a dar un debate muy profundo acerca del rol que debe cumplir Salto Grande como una herramienta estratégica al servicio del desarrollo regional. Bueno, hay un tema que a vos te desvela, como a mí y como a muchísima gente, que tiene que ver con las rutas aquí en Entre Ríos, que cada día se deterioran más y se da la paradoja que, así como se van deteriorando, vamos viendo los carteles de inicio de obra, llamados a licitación. Acá, si la nación no pone la plata, el gobierno de la provincia no va a avanzar, yo creo, por lo menos, nada. ¿Coincidís? A ver, hay un nuevo esquema en el país. Evidentemente la obra pública era en la Argentina una gigantesca fuente de corrupción y de desvío de fondos públicos. Vialidad Nacional ha revertido esto y ha logrado en todo el país
reactivar la obra pública. Todos los meses se baten récord de despachos de asfalto vial, pero Entre Ríos de alguna manera todavía no está formando parte de esa verdadera revolución que ha iniciado Vialidad en todo el país. 39 y 20, para poner ejemplos cercanos a Basavilbaso. Claro, esas... Ya venimos de 2 años de, bueno, justamente promesas. Hace 2 o 3 días se cumplió 1 año que fuimos a Urdinarrain, donde se anunció por parte del actual todavía titular de Vialidad que esto era inminente, que ya empezaba. Se empezó un pedacito, sí, sí. Se dejó el resto, la 39 que transitamos casi cotidianamente, cada día se rompe más. Sí, sí. ¿Qué va a pasar? Bueno, son rutas provinciales, están a cargo de Vialidad Provincial. Por eso digo, acá si no viene un dinero extra o de alguna manera que aporte la nación, yo no le veo posibilidad al gobierno de la provincia. Evidentemente, Vialidad está en una situación muy difícil, no es que no tenga recursos. Aunque están adjudicadas ya las obras. Sí. Eso es lo que también llama la atención. Sí, sí, por eso digo, Vialidad tiene un esquema de gestión que es muy ineficiente, que hay que cambiar, yo diría, de raíz. Por otro lado, también es verdad que el Gobierno Nacional ha implementado un nuevo sistema para la financiación de obra pública, que son estos proyectos de participación público-privada, donde se convoca a las empresas privadas a financiar con recursos propios, digamos, o del sistema financiero, recursos para solventar las obras que se entregan, digamos, llave en mano, y luego el Gobierno Nacional o el gobierno del que se trate, o articulados, pagan las obras, digamos, en términos de largo plazo. Uh-huh. Esto, Vialidad Nacional ha hecho ya una gran convocatoria y Entre Ríos está de alguna manera presente en esa convocatoria, sobre todo con el puente Paraná-Santa Fe, pero todavía no vemos la necesaria integración de Entre Ríos en ese esquema. Nosotros vamos a proponer concretamente que en una segunda etapa Entre Ríos esté presente de manera mucho más fuerte. Vos fijate que yo he propuesto en su momento que se reanuden los estudios para determinar la factibilidad de que la ruta 39 sí. y la 12, o sea la conexión vial entre Concepción del Uruguay y Paraná, sea realmente la traza de una autopista, porque considero que técnicamente, uh-huh. si en su momento se hubieran hecho esos estudios, hubiera dado que esa era la traza para unir a través de una autopista la costa del Uruguay con la del Paraná. Tal cual. Y se privilegió la traza de la ruta 18, la que une Paraná con Concordia, por motivos netamente políticos. Uh-huh. Y ha habido allí, bueno, una inversión que está... La mayoría de los funcionarios son de Concordia, entonces van mucho más directo por ahí. Bueno, algún dirigente peronista de Concepción del Uruguay le puso a esa ruta precisamente un apodo vinculado con esto, a modo de chance, pero también de alguna manera denotando una realidad. Tenemos que cambiar en ese sentido y hacer que la toma de decisiones respecto a la obra pública esté basada en parámetros mucho más racionales, evidentemente. No sé si advertiste, hay un tema, me remito al departamento de Uruguay, pero es probable que pase en otros departamentos también. Sí. Basavilbaso, a través del intendente Ein, tiene línea directa con Buenos Aires. Uh-huh. Casi que no necesita demasiado del gobierno provincial. Consigue muchísimo. Sí, sí. Concepción del Uruguay, gobierno justicialista con el doctor Laurito, también tiene línea directa con Buenos Aires, gracias justamente a la gente de Cambiemos. Laurito evidentemente tiene una muy buena cintura, acordó algunas cuestiones, viaja a Buenos Aires con la gente de Cambiemos y consigue cosas. Ahora, en el medio, uh-huh. quedaron las poblaciones más pequeñas, los pueblos más chicos, uh-huh. Villa Mantero, las juntas de gobierno, sí, sí. Santa Anita, que hablando con ellos sienten justamente como que están en un cierto desamparo. ¿Por qué? Uh-huh. Porque del gobierno de la provincia prácticamente no consiguen nada, pero tampoco tienen alguien que pueda de alguna manera acercarlos a Buenos Aires, justamente al gobierno central. Es más, las juntas de gobierno, me dicen sus presidentes, no pueden recibir directamente de Buenos Aires porque uh-huh. tienen que sí o sí ir por el Ministerio de Gobierno uh-huh. de acá de sí, la sí. provincia, cosa que también los traba notablemente. ¿Cómo se puede hacer, cómo se puede pensar algo como para que también esos lugares aprovechen este viento de alguna manera que tienen uh-huh. Basavilbaso y Concepción del Uruguay? Bueno, yo separaría en dos la pregunta, Jorge. Me parece que una es la realidad de las juntas de gobierno, sí. que deberían ser ya comunas. Uh-huh. A 9 años de la reforma de la Constitución todavía no hemos reglamentado el régimen de comunas. Es una vergüenza.
El gobernador ha cumplido con remitir un proyecto a la legislatura, nosotros lo estamos analizando y vamos a tratar de que se sancione cuanto antes de la mejor manera posible, pero no somos nosotros desde la oposición, desde la minoría, obviamente los responsables, insisto, de 9 años de demora en la sanción de un régimen para las comunas. Como están hoy las juntas de gobierno, no tienen personería jurídica o política para firmar ningún tipo de convenio con ningún gobierno. Claro. No lo tienen. Entonces, ese me parece que es un primer paso que habría que dar urgente. Viven como de dádivas. Exacto, son meras delegaciones administrativas del gobierno provincial. Otra es la realidad con los municipios. Sí. En ese sentido, a mí me consta que el gobierno nacional no hace ningún tipo de distingo. Es más, ha habido en su momento hasta algunos conflictos con el gobierno provincial porque el gobierno nacional ha habilitado, no para puentear a nadie, como se dice, sino para reconocer algo que está en nuestra Constitución Nacional y Provincial, que es la autonomía de los municipios, ha habilitado, por ejemplo, la posibilidad de que los municipios firmen directamente con el gobierno nacional convenios para financiar proyectos de vivienda. Acá es verdad que se combinan, en algunos casos, la debilidad institucional o los déficits en materia de capacidad técnica que puedan tener algunos municipios para elaborar proyectos, y en este sentido nosotros estamos a disposición. De hecho, hemos tenido en algún momento reuniones con intendentes de los más diversos signos políticos del departamento de Uruguay. Recuerdo una que tuvimos hace poco, el intendente Rótoli de Primero de Mayo, el intendente Farías de Caseros y el intendente Amabé de Santa Anita, uno radical, uno vecinalista, uno peronista, tratando de encontrar juntos mecanismos de cooperación para avanzar en proyectos de vivienda. Y bueno, algunos municipios avanzan más que otros, pero en algunos casos es porque tienen capacidad de gestión, no porque a algunos se le abran más las puertas que a otros. Uh-huh. Hoy me hacían una consulta puntual respecto de por qué se ha demorado tanto la construcción de 100 viviendas para inundados, que recordarás estaban prometidas para Concepción del Uruguay. Y bueno, hice la averiguación del caso, me encuentro con que esperan prácticamente desde abril en la Secretaría de Vivienda del Gobierno Nacional que la Municipalidad de Concepción del Uruguay modifique algunos aspectos técnicos del proyecto, claro, alguna parte del presupuesto, porque no se puede financiar más del 20% para infraestructura. Entonces, bueno, hay algunos municipios que tienen mayor capacidad de gestión, mayor eficiencia, y en función de eso, claro, avanzan los proyectos. En ese sentido, yo me parece que quisiera poner de manifiesto que la muy buena gestión de Gustavo Hein acá no solo tiene que ver con una obvia cercanía política con el gobierno nacional, que obviamente la existe, también con una capacidad de gestión para poner en marcha proyectos y para presentar solicitudes. En ese sentido, el gobierno nacional no discrimina a nadie. Claro, es cierto. Vivimos el tiempo de la gestión. Exacto, uh-huh, exacto. El que se duerme, seguramente, porque uno siempre dice, los fondos de determinados programas están disponibles. Exacto. Los logra quien llega antes con la gestión. Y vos fijate, Jorge, para dar un ejemplo concreto de que esto que digo es así, el intendente de Concordia, Cresto, un intendente obviamente del peronismo, sin embargo, con premura para tramitar proyectos de vivienda, ha logrado que la nación financie en esa ciudad una cantidad importante de viviendas. Y otras ciudades del mismo, gobernadas por el mismo signo político, no han seguido ese camino. Bueno, esto también depende de cada uno. La última. Sí. Uno no puede, es inevitable, ¿no? Si bien es cierto que falta un tiempo. ¿Va a ser Frigerio el candidato a gobernador? Me parece que es muy prematuro. Este es el cassette. Es muy prematuro. No, es verdad. Falta tiempo. Es verdad, falta tiempo para hablar de candidaturas. Sí, pero se avizora. ¿O es uno de tantos? Yo creo que hay no demasiados. El triunfo rotundo de Attilio Benedetti en esta elección obviamente lo posiciona como uno de los candidatos naturales. El radicalismo va a resistir, digamos, de alguna manera, hasta donde se puede. Yo no digo nada que no sea conocido, Jorge, si digo que la corriente Ilia de la Unión Cívica Radical en la que yo milito decidió ya hace algún tiempo, antes de todo este proceso, que Attilio Benedetti iba a ser íbamos a poner el nombre de la disposición del radicalismo y de Cambiemos para que nos represente como candidato a gobernador del 2019. Pero digo esto para no dejar sin responder tu pregunta, pero creo que no es el momento de trabajar en este sentido. Me parece que hay que sí redoblar esfuerzos para consolidar Cambiemos, cuidarlo mucho, elaborar un proyecto de gobierno y empezar a pensar en el 2019. Pepo, gracias por venir. Gracias a vos.
Hoy viene el diputado José Artusi, él es de Concepción del Uruguay, lo invitamos y rápidamente estuvo aquí. La pausa. Vive la experiencia Divox HD, con más y mejores canales, Discovery Channel HD. Disfruta de las mejores películas con TNT HD. El mejor entretenimiento para chicos en Disney Channel HD. Space HD. Cartoon Network HD. Disfruta de las mejores series en TNT Series HD. Además, True TV. CBS HD. Delco Imagen. Estrada 231. Basavilbaso. Organización Delfino Seguros. 26 años de trabajo en la zona, siempre del lado del cliente. Organización Delfino Seguros cuenta con un grupo de compañías para darle respuestas a cada necesidad y a precio justo. Sancor, Río Uruguay, Instituto del Seguro, Federal, La Caja, Prevención, Organización Delfino Seguros. Oficinas en Basavilbaso, Uchitel 366, Guardia Permanente 15-654-801. Organización Delfino Seguros. 26 años de trabajo en la zona, siempre del lado del cliente. Respirar aire puro no es un privilegio, es un derecho. Que tus besos tengan gusto a veces, no hacen ni. Si fumas embarazada, el que fuma se le ve. Te puedo asegurar que los dientes amarillos nunca estuvieron de moda. Que sea la pista de baile la que eche humo, no vos. Termina con tus rivales, no con tus pulmones. La mejor forma de dejar de fumar es no empezar. Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre. Que sea el deporte el que te deje sin aliento y no el tabaco. Rompe con 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 el tabaco. Está con nosotros el segundo jefe de la policía de Basavilbaso, el oficial José Morillo. La pregunta que nos hacemos en estos días suele ocurrir, es normal en estos pueblos, chicos relativamente hablando, cada vez que hay un hecho y que este tiene trascendencia, incluso se publican prácticamente todos los medios, como el robo de la joyería, estamos seguros, la policía está trabajando bien, hay seguridad. Bueno, de esto vamos a hablar justamente con el oficial. Bienvenido. Hola Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, la verdad que es cierto, estas cuestiones de alguna manera por ahí alteran la tranquilidad de un pueblo cuando hay un hecho como el de la joyería, que además tiene trascendencia de tipo provincial, ¿no? Es así, uno cuando se acostumbra a una tranquilidad de una ciudad, un hecho de esta circunstancia por ahí refleja y refleja mucho y uno se siente por ahí identificado a nivel provincial, ¿no? Porque es un hecho que le meten a uno, claro, estando a cargo de una comisaría. Cuando tiene trascendencia un hecho, si bien es cierto que es importante, obviamente, pero cuando tiene ese tipo de trascendencia, los ojos de la policía de la provincia, de los superiores, de todos los jefes, están puestas en ustedes y los obligan a redoblar esfuerzos para que cuanto antes estas cosas se esclarezcan. Es así, Jorge. Uno trata de poner lo mejor de sí, ¿no? La capacidad que uno va adquiriendo a través de los años para llegar a cuando tenga una situación de esta, poder sobrellevarla con altura. Ahora, ¿qué pasó?
realmente con este robo, porque hay muchas informaciones, digamos, cruzadas. ¿Se esclareció o no se esclareció? En sentido de esclarecer el hecho, la Fiscalía está trabajando sobre el tema, donde tiene detenidos en Uruguay y detenidos en Paraná. Bien. Esos detenidos, primero hablamos de la mujer oriunda de Rosario del Tala. Exactamente. Que fue la primera detenida y que está en Concepción del Uruguay. Tenía 15 días de preventiva. No sé si no se deben estar por cumplir ya. Y por otro lado, el allanamiento de días pasados en Paraná, donde se detienen a 4 y entre otras cosas le secuestran elementos que, tengo entendido, el mismo propietario dice no pertenecerles. Lo que le secuestran en Paraná, nosotros estamos continuamente en comunicación con Fiscalía, sí, por este tema, ¿no? Estamos muy al tanto de lo que pasa allá y de la investigación que por ahí llevamos a cabo acá. Uh-huh. En lo que es el reconocimiento de los elementos, se reconoció del primer hecho, o sea, del primer procedimiento, y del de Paraná se reconocieron muy pocas pertenencias. Ah, bien, o sea que en el primero, positivo, y en el segundo, parcial. Sí, si bien no es la cantidad, la cantidad sustraída, sí, o sea, los propietarios reconocieron. ¿Qué se puede, de alguna manera, informar respecto a lo ocurrido? ¿Ustedes creen que fue gente de Basavilbaso, fue gente efectivamente de Paraná, de Concepción del Uruguay? Porque también, bueno, en estas últimas horas también hubo un atraco en Urdinarrain, donde víctima del atraco es una joyería, digo, una coincidencia o no es una coincidencia, es una banda que opera. ¿Qué información en ese sentido tenemos? Y en ese sentido, si son de acá o no, eso no estamos seguros. Uh-huh. Obviamente, para meter un hecho de esa circunstancia, hay una inteligencia previa, ¿no? Donde o alguien de acá puede haber dicho o vender el hecho o, sin duda alguna, pasar 1 o 2 días y pispear el lugar y ya está, sin medida de seguridad alguna. Así. ¿Y tu olfato, por ejemplo, de policía, qué te indica? ¿Que pudo haber existido una combinación, alguien que marcó el lugar y es de Basavilbaso y opera con alguien de afuera, o directamente es una banda que no es de la localidad? No, en mi entender puede ser que alguien de Basavilbaso esté, esté comprometido con el hecho, porque los últimos allanamientos han sido acá, ¿no? Uno, sí, a lo largo de lo que fue el día que nos noticiamos del hecho hasta la fecha, se ha estado continuamente en contacto con Fiscalía, uh-huh, y llevado y puesto a disposición pruebas para que ellos tomen las medidas pertinentes, lo cual ha sido los últimos allanamientos acá y en Paraná. Después hubo, digamos, a las pocas horas, un hecho que también se denunció en principio como que nuevamente habían entrado al mismo lugar. Esto ha sido ratificado por los propietarios y ¿ustedes tienen algunas dudas al respecto? De ingresar, ingresaron por la puerta. ¿En la segunda oportunidad? En la segunda oportunidad, y se secuestraron unos elementos y sí, obviamente, pedazos del cielo raso de Tercopor se secuestraron. Uh-huh. Para no dejar dudas. O sea que estamos hablando de que realmente entraron 2 veces en un espacio de ¿cuántos días? 3 o 4 días. Una semana. Uh-huh. Por eso, porque había ciertas dudas, conversando yo con gente de la policía, que no estaban seguros, no estaban en condiciones de afirmar que la segunda haya sido justamente un robo, un atraco. Había dudas, ya no las hay, se entró. Me parece algo irrisorio ir a robar una joyería ya robada, ¿no? Un lugar 2 veces ir a robarlo me parece algo irrisorio. Por eso las actuaciones están en Fiscalía, ellos serán los encargados de investigar y llegar al punto final de esta situación. Digamos, obviamente nosotros somos auxiliares de la justicia, hacemos el relevamiento en el lugar del hecho, aportamos información y Fiscalía se encarga de librar los mandamientos y los procedimientos a seguir. ¿Quién está a cargo? La doctora Río, ¿no? Doctora Boqui. Ah, la María Boqui. Uh-huh. Bien. Y para la gente que nos está viendo, a propósito de este hecho que sirvió un poco de disparador, Basavilbaso, a juicio de ustedes, tanto del comisario, jefe de la comisaría, como tuyo, que sos el segundo, nos tienen que llevar tranquilidad, estamos seguros. Te lo pregunto, insisto, porque cuando ocurren estos hechos, la gente ya va tomando precauciones, ya empieza a tener miedo, ya no se respira ese aire de tranquilidad típico de un pueblo.
No, es una ciudad tranquila a comparación de otras, ¿no? Donde uno le ha tocado trabajar, es una ciudad tranquila. Por eso yo estoy seguro que estamos brindando una excelente seguridad. Por ahí tenemos la falla, pero automáticamente se trabaja y se han logrado resultados importantes, no solo el de la joyería, sino con alguna moto u otra circunstancia que le han hecho algún delito a alguna persona. Sí. Por suerte se van publicando por lo general todos hechos que se van esclareciendo, lo que bueno obviamente revela que se trabaja en ese sentido y hay que bueno hacer mucha inteligencia, ¿no es cierto?, para poder hay básicamente cuestiones de motos. Yo creo que si tomamos, a ver, sacándolo de la joyería, 10 publicaciones policiales, no sé si de las 10, 8 tienen que ver con motos recuperadas. Sí, sí. Y lo que pasa a la fecha nos está faltando una sola moto de todas las que han sustraído, así que... Sí. Pero es lo que más se roba. Es lo que más se roba. Increíble. O tiene que ver con lo que ocurre, digamos, en general en toda la provincia. No, el robo de motos es muy habitual en todos lados de la provincia, ¿no? Es un medio que lo usan para el desarme y armar otra cosa o la venta automáticamente. Claro, está bien. José Morillo, la pregunta es la siguiente. ¿El móvil, el reparado, ya está en funcionamiento o todavía no? El móvil, tuvimos un inconveniente, lo que es el sistema eléctrico. Este momento está en Concordia, sí. en Rudas Automotores, donde los técnicos están tratando de ponerlo a punto, ¿no? Porque hay que codificar un motor con el habitáculo, ¿no? Con lo que es el chasis, la computadora, sí, el chasis. Después el motor en sí está 0 kilómetros. Sí, nosotros lo compramos en CESBI, en Pilar. Bien. Bueno, y ahora no te quiero demorar más porque sé que están trabajando en un hecho y has interrumpido de alguna manera por el compromiso que ya tenías con nosotros, pero también estamos hablando de un hecho que tiene que ver con esclarecer un robo. Sí, más que un robo, yo lo diría, un problema familiar, ¿no? Donde una ciudadana denuncia que le hurtaron un tractor, pero ya tenía conocimiento por un familiar que lo iba a retirar o vio cierta información a la policía. Son cuestiones de índole privada, digamos. Y claro, y nos hizo poner en movimiento a nosotros, o sea, estamos para eso, obviamente, ¿no? Poner en movimiento a nosotros, yo no sé si para ver la capacidad que tenemos en el accionar, pero, o sea, ya está el tractor, está recuperado, o sea, que está secuestrado en conocimiento de fiscalía. Bien. Bueno, segundo jefe de la policía, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Queríamos fundamentalmente hablar del tema de la joyería como para echar un poco de luz al respecto. Gracias. Bueno, hacemos una pausa y nos vamos a ir a una nota que tiene que ver con un basavilbacense. Te invito, ya que sos además de policía, músico, porque José Morillo tiene un conjunto que incluso actuó hace muy poco aquí a Las Termas, estuvo recorriendo Basavilbaso, estuvo en la radio con el grupo también. Bueno, a continuación, después de la breve pausa, lo tenemos a José Benavides, que es campeón mundial de acordeón, oriundo de Basavilbaso. Vive la experiencia Divox HD con más y mejores canales Discovery Channel HD. Disfruta de las mejores películas con TNT HD. El mejor entretenimiento para chicos en Disney Channel HD. Space HD. Cartoon Network HD. Disfruta de las mejores series en TNT Series HD. Además, True TV, CBS HD, Delco Imagen, Estrada 231, Basavilbaso. Organización Delfino Seguros, 26 años de trabajo en la zona, siempre del lado del cliente. Organización Delfino Seguros,
cuenta con un grupo de compañías para darle respuestas a cada necesidad y a precio justo. Sancor, Río Uruguay, Instituto del Seguro, Federal, La Caja, Prevención, Organización Delfino Seguros. Oficinas en Basavilbaso, Uchitel 366, Guardia Permanente 15-654-801. Organización Delfino Seguros, 26 años de trabajo en la zona, siempre del lado del cliente. Bueno, José, de vuelta en tus pagos, recorriendo hoy la ciudad, por supuesto con algo que forma parte ya prácticamente de tu vida, de tu historia. Hay mucha gente que seguramente parece mentira, pero por ahí no te tiene demasiado referenciado en Basavilbaso, si en la provincia, si en el país, si en el mundo. Me gustaría en principio, además de darte la bienvenida y decirte que es un gusto estar con vos, que nos cuentes justamente, o que les cuentes a los que nos están viendo, quién sos, cómo surgió esta idea, actualmente dónde estás. Bueno, es un gusto, Jorge. La verdad que sí, como bien decías, soy basavilbasense, nacido acá, pero bueno, por cuestiones de la vida y trabajo de mis padres en ese tiempo, mis tres hermanos, o sea, mis dos hermanos y yo somos nacidos acá, pero luego nos íbamos a la provincia de Buenos Aires. Y sí, desde que yo tengo uso de razón que estoy viviendo en Paraná, pero obvio, soy nacido acá. Pero bueno, en el año 95, con 9 años, empecé a estudiar el acordeón, que si bien ahora volví a Baso después de un tiempo, pero me acuerdo hace varios años atrás haberte visitado a vos en el cable, también haber visitado otros programas, sí. Y bueno, haber venido a la radio también. Así que bueno, es un gusto haber venido de vuelta. Y sí, con el acordeón a cuesta, pese a que el tiempo ha pasado. En ese entonces, cuando decís justamente que estuviste, que recorriste algunos programas, eras de alguna manera una promesa, era una proyección de un grande de la música, cosa que al final se dio. La música, o sea, es un día a día, o sea, es un granito, o sea, es como yo siempre digo, es una disciplina que por ahí uno lo tiene que ir alimentando día a día. Por ahí la actividad musical cuesta más, donde por ahí en nuestra realidad en la que estamos inmersos, pero bueno, hay que hacerlo con pasión, con ganas, y bueno, no aflojar. Y bueno, como bien dije, empecé en el año 95, seguí estudiando, primero por oído con mi maestro Marcos Toledo. Después, en el año 2002, empecé a estudiar por música con mi maestro Raúl Varelli. Me recibí en su instituto, actualmente integro un quinteto de acordeón dirigido por él. Esos conocimientos fueron los que después me permitieron abarcar el instrumento como el trombón bajo, y a posterior de eso entrar a la banda de música La Policía, que aprovecho a pasar ahora la noticia que, si Dios quiere, este martes 7 vamos a estar en Santa Anita, actuando, creo. San Marcial, perdón, San Marcial, en Urquiza, sí. En Urquiza vamos a estar en la escuela en el aniversario. Y bueno, después, bueno, en el año 2014 tuve la oportunidad de viajar a Italia. Claro, bueno, ahí quería justamente de alguna manera llegar a la nota, porque también debemos decir que exhibís el título de campeón mundial, que no es poca cosa. Bueno, como bien estábamos hablando, en el 2014 tuve la oportunidad de viajar a un certamen que se hace allá, al norte de Italia. En ese momento se hizo en la ciudad de Recoaro. Y bueno, yo participé del campeonato número 19. Y bueno, tuve la alegría, ¿no?, de estar 15 días en Italia, recorrer varias ciudades, haber competido y haber obtenido el título de campeón mundial de organeto. ¿Sos un discípulo, podríamos decir, de Varelli? Raúl ha sido mi segundo maestro, obvio, sí, en la formación a lo largo de mi tiempo. Empecé con Marcos Toledo, quien fue el primero que me agarró desde cero. Te lo pregunto porque uno se compone de muchas cosas, sí, de lo propio, obviamente, de las influencias, pero ¿quién es el que más te marcó? Los dos, maestro, los dos, porque cada uno desde su lugar ha aportado lo suyo.
pero es como por ahí Raúl, bueno, mi primer maestro Marco Toledo, no, hoy en día no lo tengo, ha fallecido, pero Raúl siempre dice que el maestro es como que moldea, es como tener un yeso líquido en donde le da forma al alumno, pero después el alumno tiene que agarrar vuelos propios. Y obvio, sí, obvio, siempre con el consejo, con los consejos de como maestro, como un padre musical, espiritual, como un amigo. Casualmente viniendo para acá, para tu programa, recién se comunicó conmigo, porque bueno, con esto de las redes sociales yo subí una foto y ya me llamó desde Paraná, así que... Y sí, siempre estamos presentes, es una familia que se genera en la música. Hablando de música, ¿esto está vinculado a qué específicamente en tu carrera? ¿A la música del litoral? ¿Es mucho más amplio? Yo empecé con el folclore, o sea, con lo que es el chamamé, porque es lo que mi papá me inculcó. Actualmente es una música que la siento, me gusta, la sigo haciendo, pero yo siempre soy consciente de que el tiempo va pasando y el músico también tiene que por ahí permitirse esa permeabilidad de, ¿no?, de tomar ciertas cosas que por ahí la actualidad va brindando, ¿no? Claro. Yo entiendo que por ahí hay cuestiones que con respecto a la tecnología que por ahí se usan en un mal sentido, pero bueno, cuando uno tiene firme los pensamientos, todo lo que por ahí el avance genera, uno lo toma, le da una vueltita de rosca y lo adapta para la música. O sea, yo en un primer momento, cuando recién empecé a estudiar el acordeón, y bueno, vos sos testigo, andaba yo con mi acordeoncita a cuesta. Después, bueno, tuve un grupo, luego que estuvimos varios años con ese grupo, que vos también tenés discos, bueno, luego entré a la banda y actualmente ando solo, pero en esta oportunidad solo, pero con una formación totalmente diferente, porque del Vamos, que estoy teniendo un acordeón nueva, de que no tiene ni 2 años de fabricación, que tuve la oportunidad en ese viaje a Italia, recorrer fábricas, y bueno, di con la fábrica de Beltuna, así que bueno, encargué en esa oportunidad este instrumento, este modelo, el color, el timbre, y al volver al país le envié por un correo electrónico los sonidos, como yo quería que estuvieran armados en el interior del instrumento, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. O sea que está hecha a medida. Exactamente, porque ellos así como fabrican sus instrumentos, no es el tipo de instrumento que usamos acá. Claro. Es como fabricar un mismo auto en Brasil y acá. Lo que se le cambia a veces es el motor, para un país, para otro, y acá es lo mismo. El modelo es uno, pero se le cambian las voces adentro. José, el hecho de formar parte de la banda de la policía, ¿eso te permite de repente crecer o al contrario, te lleva demasiado tiempo como para que te puedas desarrollar profesionalmente en lo individual? Las dos cosas demanda, las dos cosas, pues la banda es un organismo que este año cumplió 197 años en forma ininterrumpida. Y es un organismo que sí, o sea, es una de las bandas más antiguas del país. De hecho, hace 2 fines de semana atrás recibió el premio Cuna la Bandera en Rosario, donde fue mi director y mi segundo director a recibirlo como un galardón, ¿no?, a la trayectoria de, claro, de esta banda. Pero sí, o sea, es demandante porque es, bueno, así como ahora el día martes vamos a estar acá en la zona. La banda, por ejemplo, para una fecha patria, para un 25 de mayo, 9 de julio, ha tenido en lista de espera más de 50 pedidos de escuela, entre escuelas, ciudades. O sea, es un organismo que se mueve y la antigüedad pesa porque ya es conocida. Claro, ¿no? Aparte también tiene un repertorio muy amplio, muy amplio. Y también para los músicos, somos 54 músicos que la componemos y es como una chapita, ¿no? Porque, o sea, cada uno se hace un perfil individual musical, entonces cuando uno por ahí sale también necesita que uno está ahí integrando. Además, contémosle a la gente que aún sos muy joven, que tenés una edad la cual te permite tener una proyección aún mucho más importante. Sí, cumplí 31, así que igual pasó el tiempo. Pero bueno, sí, esto mientras yo lo pueda hacer, lo voy a seguir haciendo.
Gracias a Dios tengo la oportunidad de estar todos los días y todo el día dentro de la música, porque además de estar en la banda, bueno, también estoy terminando la carrera del profesorado de música en la Universidad de la UADER. Y bueno, siempre tratando de, a lo que uno hace, tratar de mejorarlo. Y bueno, siempre tratando de hacer contactos, ¿no? Porque también este viaje a Italia por ahí me permitió adquirir repertorio de música que acá ni se consigue. Entonces por ahí está bueno tomar esa música extraña, tomarla como propia, ¿no? Porque también va el gusto personal, darle una vueltita de rosca y presentársela acá a la gente de este lado. Y no debe haber algo más placentero que vivir de lo que uno hace, pero que además de lo que hace, obviamente, le gusta. Sí, más vale, yo siempre agradezco porque vivir económicamente, tiene, no es una realidad que por ahí sea muy compatible con la vida del músico, pero es como yo hoy decía más temprano, hablábamos con otro chico, el viajar por ahí a Europa es ver otra realidad totalmente diferente a la nuestra. Mientras nosotros acá en nuestra cultura, el músico por ahí desarrolla su música o su estudio, o su arte, como le quieran rotular, en los tiempos libres o lo hace por hobby, o cualquier persona que por ahí trabaja en un comercio de mañana y tarde, agarra el instrumento de noche por ahí, la realidad europea es otra. En Italia, por ejemplo, la marca Beltuna tiene una orquesta sinfónica de 50 músicos, todos auspiciados por esta marca, en donde el dueño hace, bueno, salió el último modelo más reciente de la marca, a los 50 se le hace el mismo instrumento, claro. Y es una forma de ir promocionando. En Italia, por ejemplo, hay escuelas de música, hay facultades, hay universidades inmensas, en donde van chicos de todo el mundo, desde Colombia hasta el país más chiquitito que se le ocurra, van todos a Europa. Porque, como bien decía, la realidad es otra. Hay con qué, hay recurso económico. Hoy en día en Italia hay 23, solamente en Italia estamos hablando, hay 23 fábricas activas en donde la persona va, encarga su instrumento y uno busca de lo que se le ocurra. Entonces por ahí la realidad es otra. Pero bueno, nosotros estamos de acá, de este lado, y hay que tratar de encontrar la vuelta rosca como para no tomarlo como algo negativo, sino decir, bueno, yo estoy acá y ver la forma de ver cómo voy para el otro lado y traigo eso que me sirve para acá. Bueno, ¿y te gusta venir a Basavilbaso, recorrer la zona? ¿A quién tenés aquí en la ciudad? Como para, venir, visitar, estar, pasarla bien. Bueno, yo a Basso siempre he venido desde chiquito, toda la familia paterna la tengo en Victoria y mi familia materna acá en Basavilbaso, así que desde que yo me acuerdo que estoy viniendo para las Navidades, los fines de año. Hoy por hoy, bueno, a mis abuelos ya no los tengo, claro. Pero bueno, me quedan mis tíos, primos segundos, y bueno, hoy la realidad es otra. No, si bien soy joven, el tiempo ha pasado, y bueno, yo calculo que mis abuelos, si por ahí están en algún lado, deben estar contentos. Así que bueno, y ya que hablamos tanto de la italiana, ¿qué te parece para cerrar la nota si compartimos algo de lo que más te guste a vos, que puedas compartir con la gente de Basavilbaso, regalarle un poquito de música a toda la gente de Basavilbaso? Vale. Bueno, José Benavides, es un gusto tenerlo acá en nuestro programa. Así que José, cuando quieras. Cuando quieras. Sí, sí, por supuesto. Un placer, insisto, tenerlo acá en esta nota un tanto improvisada, que no es en el estudio, pero que, como está de paso, obviamente no queríamos perder la oportunidad de contar con él. Thank you.
qué placer, ¿eh? Evidentemente el tema tiene tu impronta, esto está claro, porque ahí uno se va dando cuenta de algunos arreglos, algunas introducciones que vos hacés y que son propias. Sí, esto es un tema popular del repertorio litoral, que lleva el título de La pena del acordeonista. Y sí, fue uno de los temas que en el 2014 hice en la competencia. Y esa era la idea, llevar un tema con arreglos propios. La última pregunta, José, es la siguiente. Uno, claro, está tan cerca tuyo en este momento. El nivel de concentración es importante cuando vos estás ejecutando. Ahora, cuando el músico cierra los ojos, se concentra pura y exclusivamente en lo que tiene que ver con las notas, o también tu imaginación te lleva a otros lugares. Por ahí uno suena, puede sonar medio como medio loco, pero por ahí es como que uno se mete hacia sus adentro y lo que se va imaginando es medio abstracto, porque lo que se imagina uno es la línea melódica de la canción. Uh-huh. Y sí, o sea, por ahí juega en contra, porque uno va tocando y al cerrar los ojos no es que, obvio, va concentrado en el movimiento de los dedos, pero la práctica, el practicar, por ahí lo que hace es que uno confíe más en el inconsciente y dejar que los dedos se muevan por sí solo y concentrarse más en la música, pero como un todo. Entonces por ahí, claro, o sea, la cabeza es toda una rareza que hasta el día de hoy es difícil por ahí de entender. ¿Vos sabés por qué te lo pregunto? Porque por ahí uno también se imagina que, además de esa concentración en cada una de las ideas que te llevan justamente a mover los dedos, hay algunas imágenes que dan, evidentemente, están ahí dando vueltas. Sí, casualmente este tema hace un ratito lo estuve tocando y bueno, por ahí traíamos a colación mis abuelos, porque mis abuelos siempre, cuando veníamos a Baso, que yo era más chico, más vale, obvio, la chochera del abuelo con el nieto que era músico. Bueno, vos eras consciente, yo venía a tocar a tu programa radial y venía mi abuelo atrás. Entonces por ahí como que, si bien yo vivo en Baso y en Paraná, perdón, y a Baso no vengo frecuentemente, entonces por ahí es como que toda una carga emotiva, un poco. Uh-huh. Y ya hoy es día sábado a la tarde y durante la mañana yo también anduve de recorrida por ahí visitándolos en el cementerio. Entonces como que también cuando uno cierra los ojos y se mete en la música, como que por ahí la carga emocional aparecen así como destellos, entonces por ahí como que se van, los pensamientos por ahí se van y hay que tratar de sujetarlos. José, fue un placer recibirte, compartir con vos este espacio y ojalá que te tengamos más seguido aquí en Basavil Baso, y además vamos a augurar que puedas también brindar un concierto en algún determinado momento aquí en la ciudad. La verdad que sería una alegría muy grande volver a Baso, regalarle la música a toda la gente en una fiesta. La verdad que sería muy, muy grato, la verdad que mi corazón está abierto a cuando se dé la oportunidad nomás. Y bueno, mandarle un saludo a toda la gente, sé que tenés un público muy amplio que todos te ven. Así que bueno, brindarte un agradecimiento y será hasta cualquier otro momento. Muy bien, un lujo tener aquí en Basavil Baso, en su tierra, nada menos que al campeón mundial, hijo de este pueblo, hombre que recorre, por supuesto, con su acordeón, la provincia, el país y, por supuesto, también el mundo. José Benavides.